Qué transa banda. Bienvenidos a Cagot TV. Oiga, pues ya, ya que me terminé este juego, ahora vamos a llevar paso a paso el, el desafío de cazador de tesoros zombie. Entonces, mientras pensaba, reflexionaba, viendo este panorama que hay por aquí y buscando la manera de bajarme, <laughs> vamos a ver dónde están los tesoros. Vamos con el primero. A ver, esto se parece mucho a la granja donde está eh, Bonnie. Pero lo que me llama a mí la atención es lo de aquí. Es como una pequeña cerrada, algo así. Lo que me dice que tal vez es algo arriba entre las montañas. Así que tengo más o menos una idea de dónde podría ser. Y se los voy a mostrar en el mapa para que nos vayamos hasta allá. Yo estoy aquí. Entonces nosotros nos vamos a ir hasta acá. Obviamente el juego ya lo terminé una vez, como se los dije muchas veces. <laughs> pero eh, no recuerdo con exact exactitud todos los puntos. Pero creo que el primer tesoro está ahí. Así que el recorrido va a ser un poquito largo. Y aquí vamos a encontrar el primer tesoro. Aquí debe de estar. Al final de todo esto debe de estar el tesoro aquí. Ahí está. ¡Uy! Uh, hey, ¡Le encontramos! Aquí está el primer tesoro. Primer tesoro, aquí es... ¿Ya vieron? Es en esta parte de aquí. Y lo único que hice fue salir del rancho. Irme toda... Seguir toda la vía. Toda la vía, toda la vía. Hasta llegar a este punto. Y seguir por acá. Hasta aquí. Irme toda esta orilla. Hasta subir acá. ¿Ok? Esa fue la mejor manera que encontré de llegar. Para eh, pues encontrar el primer tesoro. Listo, a buscar tesoros zombies. Menos uno. Bueno, vamos con el segundo tesoro. Vamos a ver si lo ubicamos rápido. Por lo que recuerdo, la primera vez que lo jugué, creo que tengo la ubicación más o menos de todos los tesoros. Conforme me voy acordando, voy eh, diciéndoles, ¿ok? Miren. Eh, está esta casita, eh, allá a lo lejos se ve un, un árbol, hay un, otra casita, un río. Y cruzamos el río supuestamente. Oh, ¿Qué será? ¿Un río, un mapa? No sé qué será eso, pero un río, carretera o camino. Un camino que diga. Eh, están los dos arbolitos ahí y justo subiendo ahí, esa pequeña montañita, ahí debe estar el, el segundo tesoro. Y para ubicarlo en el mapa, ya lo tengo aquí marcado, miren, es aquí. Tome como referencia eh, el lago de un julio y este pequeño caminito que se ve ahí. Y justo aquí, más o menos por aquí o por aquí, donde está el punto intermedio marcado, más o menos por ahí está el segundo tesoro. Así que nos aventamos el viajecito hasta allá. Ahí está el arbolito. Ni siquiera son árboles grandes. Por eso es que puede llegar a confundir. Ahí están los arbolitos. Bueno, ok, veamos dónde está el tercer tesoro. Muéstrame, muéstrame rápido. Ok, esto más o menos lo ubico. Y es entonces ahí. Hay que dar la vuelta y casi enfrente. Supongo que hay que subir una pequeña meseta o un pequeño... Eh, no sé... Risco, montañita, no sé cómo decirlo. Uno, dos y... Ok, bueno. Creo recordar, creo, creo, creo que es por acá. Por eh, Gaptoad Bridge. Por aquí más o menos creo que es. Si no mal recuerdo... Creo que es en esta zona de aquí. Por aquí. Vamos a marcar como punto intermedio. Y ahorita les voy a decir con exactitud si es ahí o es más abajo. Bueno, en el clip pasado les había yo dicho dónde estaba más o menos el tesoro. No me equivoqué. Solamente fallé por un, una cuestión de, de casi nada. Yo les había dicho que estaba acá. Pero no es ahí. Es, me pasé. Es justo acá. No sé si recuerdan que llegamos a una parte en la misión, en modo campaña, donde. Tenemos que ayudar a unos desertores del gobierno de Estados Unidos para que ellos nos den un uniforme y así cruzar a, y así cruzar a México. Bueno, pues es justo aquí, aquí vivimos todo ese desastre. Ok, bueno, justo frente a esta choza desgastada aquí en la montaña hay que subirla y esa parte de arriba es donde está el tercer tesoro. Así que vamos a subir. Como puedan vayan subiendo, obviamente ahí no se va a poder. Tienes que irte por toda la orilla. Toda la orilla. Ey. Sube caballito, sube, sube, sube. Me hace falta un caballo, creo que es un unicornio. Que me hace falta, todavía no lo tengo. Pues justo ahí seguimos subiendo, seguimos subiendo. Vamos a estar casi frente a la cabaña. Y aquí está el tesoro. Y ahí está. Justo ahí. Nos faltan dos. Creo que nos faltan dos todavía. Mira mi cabello si va a poder bajar y yo, ¿no? Bueno, después se de quede quieto. Va a perder. Apúrate, compadre, apúrate. Si el video te está gustando, te invito a que te suscribas, les des like y actives la campanita para que así reciba las notificaciones cada vez que yo subo un nuevo video. Porque si no, me voy a bien en tus dispositivos. Vamos a ver dónde está el otro tesoro. El cuarto, número cuatro, número cuatro. El cuarto tesoro. Vamos, a ver dónde está el cuarto tesoro. Eso creo que es una monja. Y eso son unas palmeras. Es como un, como un cementerio. De hecho, es un cementerio. Y creo que este está en México. Creo que los últimos tesoros están en México. Así que me parece que está por el comento de las hermanas. Donde nos mandó. En la monjita ha quemado un sepulcro. Creo que ahí es, justo aquí, más adelantito. Ahí debe estar entre unas palmeras. Bueno, vámonos hasta allá, banda Bueno, bueno, ya estamos aquí en sepulcro. En, obviamente en México. Allá se ve el monasterio, no sé qué será de las monjitas. Y aquí está el sepulcro que nos envía una monja a quemar cuando cruzamos por primera vez a México. Y justo aquí derechito, justo allá, allá, está el otro mapa, güey. Ahí pueden ver. Yo estoy aquí. Vamos a cruzar el camino tantito para acá. Y aquí, por aquí, por esta zona aquí debe estar el otro. el otro tesoro. Más o menos, para que se den una idea. Pero para que sigan mejor. Se van todo derecho. Van a ver estas eh, palmeras. No sé qué serán. Estos juntos, creo que son palmeras. Pasamos la primera y por acá hay otra hilada de palmeras. Le seguimos y por aquí debe estar el tesoro. Ahí está. Bien, aquí. Listo. Esto ya es en México. Son dos tesoros que hay en México. Nos falta uno. De las hermanas. Y ahorita les voy a decir dónde está el otro. Ahorita déjenme ver el mapa y les voy a decir dónde está. El otro, el otro debe estar por. Veamos. Y aquí en México hay como dos o tres construcciones parecidas, pero yo creo que es casa madrugada. Y de casa madrugada, pasas por esa cosa. Ahí está casa madrugada. Y te vas hasta por acá. Ok, bueno. Perfecto, vamos a marcarlo en el mapa. Es casa madrugada ahí, ¿eh? Más o menos por aquí. Por esta parte de aquí, yo creo. Bueno. Me voy hasta casa madrugada primero. Ya de ahí vemos hacia qué lado agarrar. Ok, banda para este último tesoro. Venimos hasta casa madrugada. Y está más adelantito. Más o menos por aquí. Por aquí. Hay que subir eh, esas partes de las... Eh, de los... De las montañas, de los riscos. No sé cómo se llamarán, pero hay que subir esa parte. Estamos justo ahí, ¿vieron? Hay como que una pequeña subidita ahí, según el mapa. Aquí está casa, eh, casa Madrugada. Nosotros estamos viniendo desde Casa Madrugada, que está aquí. Hay que irnos por aquí, toda la orilla, toda la orilla. Y justo aquí, donde está la X, hay como que una subidita. Y posiblemente ahí podamos acceder al, al tesoro. Ya lo tengo marcado y todo, así que vámonos. Ah, eso sí es... Por la parte de abajo, no es por la parte de arriba, porque luego si nos vamos por esa parte nos vamos a confundir. Aquí hay que irse pegado a las vías del tren, pegaditos a la vía, a la vía del tren, porque luego si te vas por la parte de arriba es una confusión todo este asunto. Aquí, aquí vamos a buscar una subidita. Aquí está. Esta mera. A ver si nuestro caballo sube. Súbete. <laughs> Nada. Sube, 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 sube. Uh -oh. Listo, ahí está ya. Ok, ahora sí. Veamos, creo que es de este lado. Déjenme ver, creo que no, creo que me... Creo que me subí en la que no era. Uh, es más adelante, yo creo. Veamos si con el con el cabello podemos avanzar. Sí, es acá adelantito. En ¿Otra salida como esta? Aquí, justo aquí. Y ahí está el tesoro, vieron. Para que se ubiquen mejor voy a, a girar la cámara para que vean ustedes cómo está el paisaje. Por ahí pasamos debajo de una como una montaña. Ahí están los caminos. Ahí están las cestas que nos están marcando el el mapa y venimos de Casa Madrugada que es de aquel lado, hacia allá. ¿Okay? entonces ya aquí está el último tesoro del desafío de Cazador de Tesoros Zombies. Bueno, gracias por haber visto este video. Nos vemos o nos escuchamos próximamente. Espero que les funcione. Aquellos que no han jugado todavía este DLC de Red Dead Redemption, el 1. Pues espero que con esta pequeña guía les pueda funcionar. Les pueda servir para que encuentren todos los mapas. Perdón, que encuentren todos los tesoros que hay. Sí, encuentren todos los mapas y todos los tesoros. Porque por cada tesoro... Eh, que te van dando, o que vas encontrando, encuentras otro mapa y otro tesoro que te lleva a otro tesoro. Y así sucesivamente, hasta que juntes los cinco. Gracias por haber visto este video. Ahora sí, nos vemos o nos escuchamos próximamente. Hasta luego, banda. Bye.